tomo agüita y empiezo para arriba. Pero sea como sea, ¿sufre usted andar así? Sí, sufro, sí. Que de la manera en la que usted avanzó, es residuo de un hombre que ha sufrido bastante. De suma pobreza y para rematar, mal físicamente. Después de un largo rato de estar hablando con don Abelardo, pues me dice Gregorio que ya se quiere ir. Ya lo vino a visitar su querido hijo. Sí, está bueno, yo lo recibo con todo mi corazón. Bueno, para mí fue un placer visitarlo otra vez. Bueno, igualmente, yo me alegro que se han acordado como que fue la mano de Dios. Bueno, pronto regreso, don Abelardo. Bueno, está muy bueno. Un placer. Sí, igualmente. Vaya, pues, igualmente. Bueno, don Abelardo. Sí, igualmente. Bueno, entonces, don Gregorio, en estos momentos, de camino nuevamente. Sí, en Bahía está bueno. Bueno, yo quiero... Papá, me voy. Yo quiero grabar a Gregorio el desplazamiento que él hace hacia su casa. Y el problema es que aquí a él una silla de ruedas no le funciona porque este camino es demasiado feo. Qué dura es la vida para algunas personas, mi gente. Qué dura es la vida para las personas tan vulnerables que existen por acá en la zona. Es de esta manera como nuestro amigo Gregorio se desplaza hacia su casa. Después de haber estado visitando a su padre, es de esta manera como él va de camino nuevamente hacia su casa. Vamos a grabar por la parte de atrás ahora para poderlo ver el camino que él lleva. Sí. Bueno, sale su padre a decirle que vaya con cuidado. Y este camino está feo, amigo. Está feo, sí. Sí. De noche, cuando yo estaba alentado, ajá. Yo los pasos tenía. Sí. Sí. Ya hoy no, hoy de noche yo no subo aquí. Ya no. No. Pero, nosotros aquí como que estamos en el corredor de la casa. Sí, sí. O no, pero como uno ya conoce. Exacto. A pesar de que él avanza de esta manera, así como gateando, pero tiene rapidez. Ahí lo podemos ver. Por allá vemos a nuestro amigo Gregorio que continúa avanzando de esa manera.
Jackie Maradiaga te ofrece envío de encomiendas de Estados Unidos a Honduras y viceversa. Teléfono en Honduras 99-820270. En Estados Unidos 215-6687-419. Aprovecha y envía tu encomienda ya. Yo le pido a las personas que están viendo esta grabación, que los que puedan ayudar para traerle alimentos, que lo hagan. Una silla de ruedas sería de mucha ayuda. No para venir hacia donde su padre, porque ya pudimos ver el camino, está horrible. Pero sí para andar allá en su casa. Y en estos momentos estoy llegando ya a la casa donde vive Gregorio. Aquí podemos ver. Esta es la humilde casa donde vive Gregorio. Quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que ven estos videos y que están bien de salud, porque ya ustedes pueden ver cuando una persona pues está mal de salud, estas son las consecuencias. Vean la manera como nuestro amigo se desplaza para poder llegar hacia donde vive su padre. En estos momentos él viene ya de regreso. Ya pudimos ver lo que le cuesta avanzar. Es complicado, mi gente. Quiero acercarme donde viene nuestro amigo. Gregorio, ajá. Lo veo que vengo más cansado yo que usted. Vea que sí. Es que usted ya tiene práctica. Yo ya estoy hecho. Sí. Al principio sí, yo venía casi que me ahogaba. Ajá. Sí. Hoy, sí. Yo solo que hago que tomo agüita y empiezo para arriba. Pero sea como sea, ¿sufre usted andar así? Sí, sufro, sí. ¿Cuánto me gustaría que hubieran personas que colaboren? Porque yo veo que usted necesita una silla de ruedas, aunque sea para andar aquí en su casa. Fíjese que fuera bueno. Vamos a ver si le conseguimos una silla. Vaya, está bien, sí. Bueno. Sí. Las personas que ven esta grabación y que puedan hacer envíos de sillas, sería muy bueno. Voy a ver de qué manera le podemos conseguir una silla de ruedas a don Gregorio. Estamos llegando en estos momentos ya a la casa donde él vive. Por fin pudo llegar, amigo. Sí, ve que sí. Mire que yo vengo bien sudado y usted nada. No, cómo no. Yo me consiento cansado. Pero vengo más sudado yo. Ajá. La verdad que es que usted tiene práctica ya. Sí, ya estoy ya. Sí. La verdad que me he dado cuenta que de la manera en la que usted avanzó es residuo de un hombre que ha sufrido bastante. Sí, yo estoy sufriendo. Qué complicado. Sí, sí, sí. En el siguiente segmento quiero conocer a su esposa. Ajá, porque sí. Quiero tener una plática con ella. Ajá. Para ver qué nos tiene que decir. Y también necesito hacer la entrega de unos alimentos que le he traído.
¿verdad? Sí. Yo sé que le van a servir de mucho, ajá, ¿verdad? Ajá. Y quiero decirle que Ediciones está para ayudarlo a usted. Ojalá Dios primero. Vamos a hacer todo por seguirlo ayudando porque sé que está en una situación de suma pobreza y para rematar, mal físicamente. ¿Verdad? Sí. Entonces, en el siguiente segmento voy a conocer a su esposa. Para mí es un placer estar aquí en su casa. Vaya, igualmente. Bueno, así es que mi gente, con estas tomas, regreso con el siguiente segmento.